última obra de Lluvia Ácida. El dúo magallánico Lluvia Ácida estrena la obra Zonas del Silencio. Se trata de una pieza audiovisual realizada el verano pasado y en la que los músicos Héctor Aguilar y Rafael Chauquelaf improvisan en lugares solitarios y recintos en desuso de las comunas de Punta Arenas y San Gregorio. Este sábado 18 de octubre a las 19:30 horas en el Espacio Cultural La Idea, ubicado en Mexicana 252. El acceso es gratuito. Cuéntanos una historia y participa en el concurso binacional literario Francisco Coloane. El certamen está dirigido a escritores de la región patagónica, chilena y argentina. El ganador será premiado con 1.500.000, mientras que el segundo lugar se adjudicará 1.000.000 y el tercero 500.000. Los trabajos se recibirán hasta el 24 de octubre del presente año. Revisa las bases en la dirección que aparece en pantalla. Ce ne sera plus qu'un dédale de canons et d'îles qui vont s'égrener comme les perles. Medio centenar de actividades y espacios para visitar en familia conforma el variado programa de actividades del Día del Patrimonio. Apertura de edificios emblemáticos y museos, exposiciones, intervenciones, puestas en escenas corales y musicales constituyen parte de la oferta que valora los bienes culturales de Magallanes. Este domingo 19 de octubre, desde las 10 horas en los distintos puntos de la ciudad. El acceso es gratuito. Exposición Vuelo Sur, imágenes relacionadas con aves que habitan en los diversos espacios geográficos de Magallanes. Incluye la exposición Estepa y Matorrales, del artista visual Rodrigo Molina. Esta muestra es parte del proyecto Vuelo Sur, financiado por Fondar 2014, hasta el 28 de octubre, de 9 a 21 horas, de lunes a domingo, en la Sala Tierra del Fuego, del segundo piso del Hotel Casino Dreams. El acceso es gratuito. Película sobre Chaitén. Una exploración del cineasta búlgaro Iván Sifolka en Chaitén dio origen al documental Vecinos del Volcán. La cinta, que incluye una recopilación de imágenes y experiencias de la ciudad patagónica después de la erupción volcánica del 2008, llega a Punta Arenas gracias al programa Miradoc. Todos los jueves a partir de las 21 horas en Sala Estrella, ubicada en Magallanes 777 en Punta Arenas. La entrada tiene un valor de 1.500 pesos. No lo ha servido para nada. Un matrimonio no funciona. Reedición del Canto a Magallanes. La emblemática obra del cancionero regional El Canto a Magallanes, de Fernando Ferrer, vuelve a escena. Integrantes del grupo Taller Alturas reeditarán la creación después de 38 años de su estreno. El montaje incluye 10 temas y una duración de 60 minutos. Las funciones se realizarán los días martes 28 y miércoles 29 de octubre a partir de las 19 horas en el Museo Regional. Retira tu entrada en el Consejo de Cultura y las Artes, ubicado en calle Pedro Mon 809 en Punta Arenas. Expo de Sergio Larraín, una selección de 11 dibujos y 157 fotografías ampliadas a partir de los negativos originales y basadas en las copias autorizadas por el autor, constituye la retrospectiva sobre la obra del fotógrafo chileno Sergio Larraín. Esta exposición es parte de la itinerancia mundial que se inició con gran éxito en la 44ª Festival de la Fotografía de Artes, en el sur de Francia, en julio del 2013. Hasta el 15 de noviembre esta exposición va a estar abierta desde las 10:30 a 17 horas en el Museo Regional, ubicado en calle Magallanes 949. La entrada es liberada. Registros fotográficos de la vida del pueblo Cahuéscar, específicamente la zona de Puerto Edén, componen la exposición Buscando la mirada Cahuéscar, del artista visual Leopoldo Pizarro. Se trata del resultado de un proyecto de investigación financiado por el Consejo de la Cultura y las Artes a través de Fondar. Hasta el 5 de noviembre a partir de las 10 horas en Casa Azul del Arte, ubicado en Avenida Colón, 1027 en Punta Arenas. La entrada es liberada.